Muy buenas tardes amigos de su canal Jacomo de Lezama. En esta ocasión te traigo Eternity Air for Men. Eternity Air for Men para mí es una de las fragancias novedosas que trae esta línea de Calvin Klein. Me late, me gusta, me enamoró mucho en cuanto la pude oler, porque cuando salió en el 2018 traíamos la novedad Sergio y yo de oye, pero ¿y qué olerá? Que no sé qué. Bueno, cuando tuve la oportunidad de tenerla, en verdad me quedé maravillado. Esta fragancia relativamente nueva, le repito, en el 2018 Sergio y yo hablábamos sobre eso. Y me gusta mucho porque la mandarina tiene un entrejugado con las bayas de enebro. Y esto me traslada muy muy rico a todo lo que viene siendo su notaje marino y las notas ozónicas. Es una captura de una de la línea Eternity, pero dándole un vuelco completamente para que puedan ser disfrutados por las nuevas generaciones. Esto literalmente me está transportando al aire libre, en el mar, en un lugar completamente al expuesto al aire, por eso es Eternity Air, en donde puedo percibir y estar completamente con los sentidos completamente abiertos y me permite disfrutar incluso de lo que viene siendo las lavandas, la manzana verde y las hojas de violeta que nos conjugan muy bien este conjunto de notas deliciosas, frutales, que nos otorga esa misma mandarina y jugosa que nos vuelve así como que, oye, qué rico es esto. Después las notas marinas son respaldadas con un fondo alga, de alga marina. Esto le promueve todavía más ese acuático que ahora sí pretende decir. Y esto me gusta porque está bien balanceado, no es como una fragancia que simplemente, ahí está, un acuático, no. Esto porque el pachulí mismo le otorga una estabilidad y una masculinidad que le impulsa y se va desarrollando muy bien junto con ámbar gris. Este ámbar gris todavía se fusiona mejor con la situación esta de las algas y las notas marinas y las ozónicas, haciendo todavía que esta fragancia tenga mayor permanencia. Una duración de hasta 8 horas, una proyección de 4 horas, y creo que esto cumple muy bien los parámetros para decir que es una fragancia recomendable y que pueden ser utilizados en todas las edades. Más que nada es una fragancia jovial, pero que también refresca, refleja esa frescura y limpieza que todos queremos tener como hombres. Esto de verdad me invita a decirles, hermanos, por favor vayan y pruébenla, porque en verdad merece estar en la colección. Es una fragancia que puedo catalogar de para día y noche, aunque ya saben que está destinadísima para el uso veraniego, primaveral, porque es muy cálido lo demás, y esta hace que todo se refresque. Pero sin embargo también está muy bien recomendado yo por mi parte de noche, porque tiene un brillo que captura muy bien de algunas de las notas antes mencionadas y también lo permite ser utilizado durante la noche. Lo mismo ozónico le otorga ese brillo que hace que se pierda por completo el destino del uso del horario, de decir, ay, es para tal hora. No, le otorga una versatilidad infinita que puede ser utilizado en cualquier momento. Tiene un toque tal vez dulce y eso se lo otorga lo mismo de las, lo antes mencionado, la manzana verde y la mandarina, su mismo jugo. Pero no es un dulce dulce, no, esto se centra más en lo sónico y en lo marino, que lo demás le hace un gran favor para que se mantenga estable. Hermanos, Eternity Air for Men es una de mis favoritas de Calvin Klein, se las recomiendo por favor. Y pues bueno, sin más, también te recomiendo que te suscribas y comentes, también que pases a Olimpo Perfumístico en Facebook para que puedas formar parte de esta
de este hermoso grupo que está creciendo con las personas correctas. Espero seas una de ellas y ahí por allá nos vemos. Sin más, Jacomo Lezama, como siempre, hablando de lo que más nos gusta y pues también me quedo a la orden, hermanos. Oye.